Bueno, ¿cómo están? Bueno, hoy aprovechando que llueve y que estoy acá en Luján, en Buenos Aires, aprovechando el día de lluvia, voy a hacer, uno diría, bueno, está ideal para hacer unas tortas fritas. En Misiones diríamos, hagamos unos mbejú. El mbejú es un plato tradicional en la zona del nordeste argentino, en el Paraguay, que básicamente lleva fécula de mandioca y queso. Allá se usa el queso criollo, también llamado queso paraguay, pero se puede hacer con queso cremoso, o queso fresco, como se le dice, cuartiroro también, o incluso mozzarella, que es la variante que voy a hacer yo hoy. Este es el plato tradicional, lleva eso, almidón de mandioca o fécula de mandioca y queso. Algunos le agregan un chorrito de agua o de leche y sal, que es opcional. Pero a mí me gusta hacer variaciones del mbejú. Como base, lo que voy a utilizar hoy es, voy a realizar hoy es un mbejú de mozzarella en vez de queso. Le voy a poner un toque de oliva, unas aceitunas negras y sal de roca. Esos van a ser los ingredientes de este mbejú que voy a prepararles hoy en Cactus y Crasas HC versión gourmet. Bueno, la preparación es muy sencilla. Lo que vamos a necesitar es la fécula de mandioca, que la vamos a poner en un recipiente profundo. El queso, que en este caso yo uso mozzarella. Le voy a agregar unos trocitos de aceituna negra picada, sal de roca, pero pueden usar la sal marina o la sal común, y aceite de oliva, para darle un toquecito de sabor. Bueno, lo que hacemos es, una vez que tenemos la fécula de mandioca, desparramamos el queso cortadito en cubitos, así, sobre la fécula, que quede desparramado, y después esto lo vamos a integrar. Esto no sea masa, sino más bien como que se integra con las manos. Ahora los voy a mostrar, le vamos a echar un poquito de sal, aunque ya el queso es salado, las aceitunas son saladas, pero un toque de sal siempre viene bien. Entonces lo que vamos a hacer es integrar esto así, presionando, usando los dedos, presionando. ¿Ven? Los cuadros, lo voy a hacer lento para que lo puedan apreciar, los cuadraditos de queso con el almidón. Lleva un poco de tiempo y cansan un poquito las manos, pueden ir turnándose una mano y la otra, pero la idea es que esto, que el almidón se humecte, se vaya humectando con el queso. Bueno, ahí pueden ver cómo se va integrando, la masa se va humectando sin necesidad de agregarle líquido. Ya les digo, algunas personas prefieren agregarle un chorrito de agua o de leche. En mi caso no, prefiero que se humecte directamente con el queso. Una cosa que queda buenísimo es dejarla estacionar un tiempo, una vez que ya lograron todo que ya han compactado toda la masa, que han integrado todos los ingredientes. Todavía hay pedacitos de queso. La idea es que no queden pedacitos de quesos enteros, ¿no? Que se vaya todo desintegrando e integrando a la vez con la fécula de mandioca. Les decía que una opción es dejarlo asentar unas horas, un día incluso, y se va a humectar mucho más tapadito en la heladera, y cocinarlo al otro día. Eso es óptimo. Pero bueno, esta es una receta para así, espontánea, para la lluvia, para hacer un tentempié en esta mañana, antes del almuerzo. Bueno, ahí va ya tomando un cuerpo, como pueden observar. Bueno, una vez que ya tenemos la masa bien integrada, le vamos a agregar el chorrito de aceite. En este caso yo utilizo oliva y las aceitunas trozaditas. Lo interesante del mbejú también, que al no tener harina de trigo, usa solamente fécula de mandioca, es un plato óptimo para las personas que tienen problemas con la harina, como por ejemplo los celíacos.
Así que pueden comer, los celíacos pueden comer con total tranquilidad este vellú, que no van a tener ningún tipo de problema. En el caso de las personas hipertensas, bueno, como el queso ya es salado, pueden realizarlo sin el agregado de sal o incluso utilizar queso sin sal. No va a quedar un poco más desabrido, pero las personas que son hipertensas ya están acostumbradas a comer sin sal y para darle sabor pueden utilizar pimienta o hierbas, especias distintas, por ejemplo cúrcuma o pimentón, ¿no? Que además de darle un color particular, también le va a dar un sabor particular. Bueno, ya en la cocina, una vez que tenemos la masa preparada, vamos a utilizar una cuchara para servirlo. Una sartén cualquiera, que puede ser una panquequera, por ejemplo, la calentamos, le echamos un chorrito de aceite y nos vamos a dejar al lado un plato con una servilleta para ir colocando los mbejú a medida que los sacamos. Una espátula también de cocina para dar la vuelta cuando haya que dar la vuelta. Esto es muy sencillo. Una vez que está caliente la sartén con el chorrito de aceite, le vamos a incorporar la pasta, una buena cantidad. Pueden usar un cucharón. Y lo vamos desparramando en la sartén. Y una vez que está ahí, el fuego no tiene que ser muy fuerte, más bien mínimo. Lo vamos a presionar. Pueden utilizar las manos también sin quemarse para que se vaya humectando más el queso. Si es necesario, le agregamos un poco más. Y con la espátula vamos a ir. Bueno, a mí se me está complicando usar una sola mano porque tengo. Bueno, ahí entra un mensaje. Tengo el teléfono. Pero bueno, lo presionamos así, de esa manera se va cocinando unos minutitos. Lo que Nada hacemos básicamente es una suerte de tortillita. Cuando vemos que ya se despega y la podemos girar sobre la sartén, vamos a tomar la espátula y dar la vuelta. Si vemos que la podemos agarrar sin que se desarma, directamente, como les decía, con una sola mano se me complica más, pero bueno, esa es la idea. Ese color así doradito es el que tiene que tener. Vamos a dejar que se cocine un poco del otro lado y ya va a estar lista para sacar. Una vez que ya está lista, que nosotros vemos que no se desarma, la sacamos y la ponemos en el plato. Bueno, eso que pueden observar no son cucarachas, sino que la aceituna, son las aceitunas que quedaron tostaditas. Bueno, ahí tenemos nuestro primer mbejú. Conviene este sobrante descartarlo para que no se queme. Le echamos otro chorrito de aceite y repetimos la experiencia. Aquí tenemos nuestro mbejú de aceitunas para disfrutar en este día de lluvia. Espero que les haya gustado la receta. Ideal para acompañar con mate o con cervecita también en el verano. Fácil de hacer, rico, sano. Así que bueno, aprovechen la receta, espero que la disfruten. Cuéntenme qué les pareció. Pueden suscribirse si aún no lo hicieron en Cactus y Casas HC para hacerle clic a la campanita. Si bien es un canal de Cactus, siempre incorporamos alguna otra cosita como este espacio gourmet. A pedido de la gente que sabe que me gusta cocinar. Compartí esta receta, espero que la repitan, compártanla con sus amigos y de paso me cuentan si la hacen, cómo les salió, qué variantes hicieron, qué le incorporaron y todo eso. Bueno, desde Luján, en esta oportunidad, Buenos Aires, Argentina, un beso grande, los saluda Cristian Martí.